Sicarios asesinaron a un ciudadano quien laboraba como agente de control municipal en el cantón Arenillas, en la provincia del Oro. La víctima recibió impactos de bala a la altura de la cabeza y espalda. El fallecido era hijo de un concejal de esta localidad. Veamos. Sobre la calzada quedó el cuerpo sin vida de Jorge Pesantes Guerrero, de 30 años aproximadamente, quien fue interceptado por sujetos a bordo de una moto en los exteriores del mercado municipal. Ya la víctima presenta impactos de proyectil con características similares al paso de las mismas, a la altura de la espalda y de la cabeza. Tenemos aproximadamente unos 6 impactos. El hecho violento se registró cerca del mediodía en el cantón Arenillas. La víctima, quien es hijo del concejal Jorge Pesantes, laboraba como agente de control municipal. Al momento del atentado resultó herido un ciudadano extranjero. Un ciudadano venezolano resulta afectado con un disparo de proyectil a la altura de su brazo. Al parecer, hasta el momento, la hipótesis tenemos que sería un daño colateral. Agentes de criminalística recogieron cerca de 4 indicios balísticos en el lugar. Se conoció que la víctima registraba antecedentes penales. Sí, se trata del hijo de un concejal electo, en el cual también pues presenta una detención en el 2022 por ocultación de cosas robadas. Según el jefe de policía, el fallecido había recibido amenazas de muerte en días pasados, pero al parecer no tomó las precauciones del caso. El personal de DINASED inició la investigación para dar con los responsables, informó Richard Ceballos.